Este país no es el único que va a sentir los efectos del alza de precios de gasolina, de alimentos, entre otros. Hay que decir que en Estados Unidos se estima que las familias estadounidenses tendrían que estar pagando quizá unos $1,300 adicionales al año por este aumento en los precios del combustible. Por cada 10 centavos que sube, le cuesta a los consumidores unos $11,000 millones en solo un año. ¿Cuánto le cuesta a los consumidores, por ejemplo, en México? ¿Y cuánto puede apoyar el gobierno con qué tipo de medidas? Vamos a hablarlo ya con Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad. Qué gusto saludarte. Ya escuchabas el tema de El Salvador. ¿Qué estás viendo en México? Hola, Gaby. Pues sí, en efecto, ya tenemos encima un incremento en el precio de la gasolina. Y hay que decir, Gaby, que todavía no vemos el impacto completo de la guerra entre Rusia y Ucrania. Estamos viendo ya incrementos importantes, pero incluso estos todavía no capturan el efecto fuerte. Tú mencionabas un estimado, un estudio que hizo Moody's, que señala que el incremento en el costo para las familias puede ser en Estados Unidos de alrededor de $1,300. Un estimado para la economía mexicana nos da que para cada familia mexicana el incremento en el precio de la gasolina puede representar alrededor de $465 extras este año, únicamente considerando la inflación que tenemos en enero y febrero, o considerando que la inflación mantiene la misma tendencia que ha mantenido en enero y febrero. Sin embargo, Gaby, hay que considerar que la economía mexicana, pues de entrada, es muy distinta a la norteamericana en poder adquisitivo y en una diferencia fundamental. La cantidad de autos en Estados Unidos es muchísimo mayor que la cantidad de autos en México, y en México, pues una parte importante de la población no tiene un auto. Entonces, el incremento se distribuye de manera distinta, pero cuando estamos hablando de $465 al año, créeme que es un incremento muy importante para las familias mexicanas, que ya lo estamos viviendo a la hora de ir a llenar el tanque de gasolina para nuestros vehículos. Y no solamente eso, hablábamos cuando abrió el año de un problema de inflación que la guerra solo exacerbó y de lo que está costando adicional ir al súper, ya se nota. Con la guerra y el tiempo que pueda durar, ¿qué es lo que estás viendo, Valeria? Mira, Gaby, con los datos que tenemos de inflación, el último dato de inflación fue de 7.28%, y es la inflación que corresponde a febrero. La inflación que corresponde a febrero, pues no toma en cuenta el impacto de la guerra. La guerra lleva 2 semanas aproximadamente, que son las mismas 2 semanas que lleva el mes de marzo. Entonces, este último dato de 7.28 no contempla todavía el impacto del incremento, por un lado, de las materias primas que se debe a la guerra, y por otro lado, el incremento en el precio de los energéticos. Yo tengo pensado, tengo estimado, que vamos a tener una racha inflacionaria muy importante en los siguientes meses, y el problema es que ni siquiera sabemos estimar de cuánto, porque depende en gran medida de la magnitud de las sanciones que se sigan aplicando a Rusia y, por supuesto, de la duración del conflicto. Y otra cosa más, de la reacción de los bancos centrales. La semana que entra tenemos decisión de la Reserva Federal en tasas de interés, y la semana subsecuente hay reunión de Banco de México en este sentido. Y los bancos centrales van a tener que subir tasas de interés en mayor o menor medida pronto, y eso evidentemente puede actuar de forma recesiva o de forma de freno en las economías, lo cual, tú imagínate, una economía ya detenida, pero al mismo tiempo inflacionaria, pues va a complicar las cosas enormemente para todas las familias mexicanas. Por ahí decían que 2020, con la crisis del COVID, no se había notado tanto la caída en el PIB, la caída en la producción, y muy probablemente se deba a que en 2020 no hubo inflación, y cuando la gente verdaderamente siente, claro, el golpe económico, es la inflación, y ahora ya lo estamos viviendo. El tema central aquí también es cuánto pueden apoyar los gobiernos, las autoridades de México. Estamos hablando de subsidiar, dar subsidios, pero también cuáles son los límites de ese respaldo público, si es que hablamos de una guerra que dura más de un mes o que dura 2 meses, porque esto tiene repercusiones en ese otro ámbito, Valeria. Pues mira,
Justo estamos viendo, esta es la primera semana en la que México, la Secretaría de Hacienda, absorbe por completo el IEPS, el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios. En México, hay que decirlo, hay un impuesto a la gasolina, al igual que hay en otros bienes específicos, aparte del típico impuesto de IVA, el impuesto al valor agregado y del impuesto sobre la renta, hay un impuesto particular a la gasolina. Este impuesto particular, cuando sube el precio internacional del petróleo y de las gasolinas, a veces, en ocasiones, se le da un estímulo para que el impuesto sea un poco menor, una especie de colchón. Bueno, pues justo desde la semana pasada se está dando no solo un estímulo completo, esta semana es la primera que se da un estímulo completo a los tres tipos de gasolina, es decir, ya no vamos a recaudar, o bueno, ya la Secretaría de Hacienda no va a recaudar un peso por este impuesto, por lo menos en la semana que viene. Y además, como sabe que esto no es suficiente para impedir que el precio de la gasolina al consumidor suba, está dando un estímulo, un subsidio adicional. Le está costando miles de millones de pesos a la semana, alrededor de 12 mil millones de pesos a la semana, Gaby. Pues, como dice Valeria, es la segunda semana, la primera en la que se activa esta medida de alivio, y mientras más dure la guerra, cuidado las finanzas públicas de México y otros países. Gracias, Valeria. Un abrazo. Un abrazo, Gaby. Un placer estar contigo.